Canal 23. Esta es la edición de Noticias 23, su noticiero número uno. Y conoceremos a un compositor cubano quien no logró el éxito entre los suyos, pero hoy regresa colmado de triunfos y se convierte en nuestro orgullo. Muy bien, esta tarde les vamos a presentar a un exitoso compositor cubano quien para alcanzar la gloria del éxito tuvo que abandonar su comunidad y mudarse a México. Ahora Tony Medina regresa y sus logros lo convierten en nuestro orgullo. Estoy metido ya en lo que es la... El doctor en medicina naturista, Tony Medina, es ahora el compositor cubano más exitoso en México, donde los famosos interpretan su música. Romo con el Para que te quedes conmigo, fue un éxito a nivel mundial y llegamos al primer lugar de la revista Billboard de los Estados Unidos. En Miami ignoraron su talento musical, tuvo que lavar platos y cantar con un pequeño grupo, pero Tony estudió y se grabó en medicina naturista hasta que la locutora Betty Pino lo descubrió y así comenzó en México. En México recibir el laurel de oro de compositor para mí fue algo también muy bonito porque... Bueno, México me ha cogido como mi patria chica, ¿no? La verdad es que nunca he estado en el programa. Felicidades. Dale, gracias. Qué buenas canciones, caramba. La artista y presentadora Verónica Castro le entregó el trofeo Televisa por sus éxitos en México, con Rocío Jurado, con la cantante y artista María Sorté, la brasileña Denise de Calaf. Más de 40 temas le han grabado, incluyendo a Maggie Carles y grupos musicales. Me inspiro en la vida, en esa cosa cotidiana y en esos pequeños detalles que a veces ignoramos. Tony regresa a Miami para estar cerca de su familia y de sus compatriotas y producir un tema para alguien que admira. Me gustaría que algo muy típicamente cubano, como en el caso de Celia Cruz, que es un estandarte de nuestra música. Por sus éxitos, porque no olvida su origen, Tony Medina es nuestro orgullo.